Amigos, otra vez por acá presentándoles un nuevo video para World of Tanks Xbox 360. Como ya les conté en el video anterior, la actualización nos muestra con cartelitos sobre el tanque que hemos seleccionado la cantidad de munición, qué tipo de munición tenemos, el equipamiento, los consumibles y, bueno, como siempre, la tripulación, todo lo que tiene la tripulación. Bueno, hoy les voy a mostrar el Tiger, un tanque que yo estaba buscando hace mucho, que ahora ya lo tengo totalmente desarrollado. Compré todos los paquetes y estoy yendo a por el Tiger 2. Tengo todavía 60.000 de experiencia para poder investigar el Tiger 2. Bueno, la tripulación la tengo con sexto sentido y viaje. Estoy entrenándola en viaje suave. El viaje suave sirve para este tipo de carro porque, digamos, cuando uno va andando, como es un carro de ataque frontal, podemos ir disparando mientras vamos andando. Bueno, ¿qué más? Los suministros tengo lo normal. Un kit pequeño de reparación, un botiquín de primeros auxilios también pequeño, un extintor automático de incendios pequeño. Y la munición, tengo 53 de antiblindaje, la PZGR 3943, tengo un antiblindaje de composición rígida, la 40-43, tengo 5 balas de esas que son premium. Y después tengo la explosiva de gran calibre, la SPRGR-43, tengo 14. Esas nos sirven para causar daño en el caso de que estén atrapando nuestra base o algo así, capturando nuestra base. Bueno, el equipamiento ya les mostré, red de camuflaje, telescopio binocular con 25% de alcance, tiene hasta un 500, hasta 500, y la barra de carga con un porcentaje de menos 10 en la tardanza de carga de la bala. Bueno, está personalizado todo, es un lindo tanque, vamos a ver qué sale. Bueno, veamos qué onda con el Tiger. Espero que salga una buena partida.
Vamos, llave 5, ya lo penetramos. A ver, asoma, asoma esa bochita, papá. Oh, no te gusta. Ahí hay que darle, ahí hay que darle, en la bochita, no se va a asomar más. Uy, oh, ¿qué pasó ahí? Uy, cómo me lo dio raro así ese pibito. A ver, el cabe 5 que lo tengo listo, listo. Está mirando para atrás. ¡Chao, papá! A ver, aquel medio que entró. ¡Mío, es mío! ¡No me lo roben! ¡Es mío! ¡Es mío! A ver, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a hacer la voltereta. En este mapa el sexto sentido está siempre prendido, así que... A ver, Tiger, fuiste, Tiger, fuiste. Ah. A ver. Allá tengo uno bonito. Ir el IS-3, no me lo puedo al IS-3 ni en pedo, pero bueno. Ajá, KB-85, KB-85, te cabe 85, te cabe. A ver, ¿qué posición podemos tomar? Tiger mío, 252 de daño, y es mío, es mío, es mío, es mío, culito, chao. A ver si puedo con el KB-85. Sí, quietito, quietito, papá. Ya pasamos las vías. Así hay que ir haciendo para poder tomar la base. Acá me asomo un cachito. Le doy la trompita y alguien me atropelló. ¡No! Se me atravesó, hijo de puta. ¡Nah! Me lo chorearon, hijo de puta. El IS-3S. Decí que te amo, IS-3, si no. Oye, un IS-3, un IS-3, no sé si irme contra el IS-3. A ver. Regaladito, papá. Piercing, piercing, mío, 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 tiene que ser mío, tiene que ser mío, tiene que ser mío, tiene que ser mío. No, no fue mío. Bueno. Un partidito más o menos. Vamos a ver. A ver cómo salimos. 2000 más el multiplicador 4000.
Más o menos, ¿no? Sí, una partida medalla luchador, juego efectivo, maestría clase 2. Hicimos un daño de 1906 con 10 perforaciones, 4 muertes. Segundo lugar, 1306. De 6 enemigos dañados, 4 destruidos. Es un buen número. Lamentablemente no hice buen daño, porque podría haber hecho más daño. Podría haber sacado más. Porque lo que hizo el T26E4 es un daño nada más, porque que hizo la misma muerte que yo, la misma cantidad de enemigos dañados, pero el daño que hizo fue más fuerte. Veamos la eficiencia. A ver, el cartelito, fuera, daño aceptado, 246 al Tiger, que no lo pude matar. Bull Tiger, KB5, me lo llevé puesto, un premium, es fácil. El impacto crítico que le hice fue que le destruí la munición. Después el KB-85 que me lo chorearon, 238 de daño. Al piercing me lo llevé puesto con oruga y también dos impactos que penetraron el blindaje, 290 de daño. Al otro Tiger, 397 con dos impactos. Al IS-3, bueno, ya estaba para atrás, así que le di 116 de daño y lo destruí. Al piercing lo detecté nada más. Bueno, una batallita más o menos. 54.000 puntos que sirven. Más o menos. Operación. Lo ganamos por el 1,25 en moneditas. Bueno, ahí está la partidita con el Tiger, amado Tiger. No tuvimos que usar ninguna munición premium ni ninguna explosiva. Me encanta este tanque. Vamos a ver un poco la ficha técnica. 1500 puntos de impacto, límite de velocidad 40 kilómetros, una aceleración de 870 caballos de fuerza, o sea la CV, rotación del chasis 26 grados por segundo, rotación de la torreta 23 grados por segundo. Bastante lento. La cadencia de tiros 8,96 disparos por minuto, por eso le puse la barra de carga de cañón. Un campo de vista de 380 es poco, pero sirve. Y el camuflaje que tiene está por debajo de la media. Tenemos un blindaje frontal de 100 milímetros, una trasera de 80 milímetros, que no es poco, porque las orugas también tienen 80 milímetros. Y ahora la torreta frontal tiene 100 milímetros, 80 y 80 y 80 por cada lado, costado y atrás. Es hermoso.
el Panzer KP, bueno, Panzer KPS 6 Tiger, es más difícil para nombrarlo. Bueno, hasta acá la partida, espero que les haya gustado. Juega hasta el rango 9, como les dije antes. Comenten, suscríbanse, compartan, y bueno, en los comentarios voy a estar esperando que me digan qué tal y con qué tengo que jugar, a ver qué les pareció. Y bueno, nos vemos en la próxima, a ver qué pasa. Nos vemos, chicos, gracias. Yeah.